¿Qué tal, amigos de Restaurantes en Acapulco? Pues hasta que se nos hizo poder venir al restaurante Península y teníamos muchas ganas, ya desde varios meses teníamos muchas ganas de venir porque hubo varios cambios y entre ellos la participación de la chef Itzel Guzmán Sol. Bueno, para los allegados son la chef Montes. Bienvenida. Muchas gracias, no, pues gracias por la entrevista, por la invitación, bueno, por aceptar la invitación de estar con nosotros. Venía a probar un poquito de lo que estamos haciendo y que estamos muy seguros que a la gente le está gustando y que está causando un impacto muy positivo para Península. Entonces, pues yo nací en la ciudad de Oaxaca, sin embargo ya tengo 10 años aquí en Acapulco. Empezamos a trabajar con este menú donde buscamos mucha frescura, que la gente sintiera que los productos eran lo menos manipulado posible, ¿no? Que pudieran ser el sabor más fresco y que pudiera sentir la gente una buena combinación entre los sabores que tenemos, la vista y que estuvieran a gusto con nosotros. Tenemos el ribeye que de verdad ha sido una sensación porque lo hacemos a la parrilla de carbón. Entonces tú sabes que eso añade un sabor excepcional. Sí, claro. Tenemos nuestro pollito a limón, que es, a la gente dice pollito, pero pues es algo como muy sencillo, pero cuando lo prueban, los vegetales que le agregamos, la marinación, dicen, se van encantados. Wow. Es la verdad también uno de los platillos que le gusta más a la gente. Pero sí, regresando a los mariscos, la hamburguesa de camarón ha sido excepcional. Wow. La gente espera normalmente el camarón molido, pero nosotros nos arriesgamos y dijimos, ¿qué quieres en una hamburguesa de camarón? Pues es que quieres comer el camarón como tal, o sea, verlo y saborearlo, ¿no? Que no pierdas sabor. Entonces nosotros hacemos una corona entrelazada de camarones y lo que le gusta a la gente es eso, que está tan bien hecha la coronita que no se desparrama al momento de morderla. La gente se ve encantada de que pueda agarrar. ¡Qué padre! Buena idea. Te la voy a dar a probar, eso es un hecho, para que la puedan disfrutar y bueno, puedan ver una de nuestras mayores delicias aquí en Península. Muy bien. Ah, mira, por cierto, por ahí vienen. Para que te sientas bien consentido. ¡Wow! Mira nada más. Es una belleza. Ve nada más eso. Entonces, esta es nuestra hermosa corona de camarones, ¿no? Y riquísimo que lo acompañamos no solo con papas fritas, sino también con plátano macho frito. Incluso el pan. Sí, el pan es maravilloso. El pan es un pan negro hecho con tinta de calamar. Y va acompañado también con una mayonesa de chipotle. ¿Y este qué es? Estos son buenísimos. Son unos camarones con mantequilla de achiote. Wow. Que van acompañados con unos frijoles que llevan hierba santa. Uf. Entonces el achiote de los camarones le quedó maravilloso. Y de este lado es la tostada de mariscos que te comentaba, que llevan un guacamole de jalapeño, que no es picante, entonces el sabor es muy sutil, y llevan un cevichito de pescado robalo hecho al momento. Por cierto, platícanos acerca de los eventos que van a tener para el 14 y 15 de septiembre, y ahorita que ya se acerca el grito, ¿qué va a tener de especial el restaurante Península? Bueno, pues vamos a tener una noche mexicana con muchas sorpresas, vamos a tener un área de feria donde van a poder jugar y divertirse con toda la familia, con juegos típicos de una feria. Vamos a tener show de un cantante, un animador y por supuesto la comida no puede faltar. Claro. Vamos a tener variedad de pozoles, estación de tacos, de sopes, quesadillas, todos los antojitos tradicionales que tenemos en nuestro hermoso país, para que todos vengan y disfruten con su familia con nosotros el 15 de septiembre a partir de las 8 de la noche. ¿Qué costo va a tener? Los adultos están en $790. Con IVA incluido, entonces la verdad es un precio bastante accesible donde van a tener una gama de diversión bastante amplia. Pues ya saben, están cordialmente invitados y si
tienen algún otro plan, cancélenlo y vénganse a Península, porque aquí va a estar muy bien, va a estar muy atractivo y va a haber muchas actividades que no se pueden perder. Recuerden. ¿Y esta va a ser los dos días, 14 y 15? Solo el 15 de septiembre. O solo el 15. Así es. Muy bien. Pues ya lo saben, el 15, ¿dónde lo tienen que pasar? Aquí los esperamos. Pues gracias por tu visita y pues sigamos con este excelente día, ¿no? Hasta luego.